Hola a todos, buen día. Hola. Mirad, presentamos a Darío, un rapaz nuevo que venga a nuestra aula, ¿vale? Hola, buenos días. Espero que os tratéis muy bien, que integréis como se merece y que tengáis una buena estancia en esta aula. Bienvenido, Darío. Puedes sentarte en aquel sitio. Vale, ahora iros todos asociáis, por favor. Vale, entonces, ¿son estas son las comunidades autónomas de España? Y por último, teníamos aquí las Islas Canarias y las Islas Baleares. Profe, profe. Dime, Lía. ¿Podéis ir? Oh, ¿qué es el responsable de esto? Bueno, esto no es actitud adecuada para tratar bien a un compañero y sabedelo. Con este feito vais a sentir muy excluido. Esto no puede ser así. Ahora vais a tocar el timbre, tenéis que baixar en orden, ¿vale? Mañana a escuela. Vale, tranquilo, no me que pones así. Eso, más te vale. ¡Ey! ¿Qué? Con este comportamiento teníamos que poner un par de incidencias. No, profe, es culpa mía. Pero mirades, hay que saber ganar y perder. No podéis poneros así, a discutir entre vos. Tenéis que portaros bien para que haya una convivencia sana en no centro, a que todos podamos convivir bien y felices. Jope, por la su culpa íbamos a llevar un par. Xa, non le vou a falar máis. Xa verá mañán. Mañán non va a tocar o balón. Así non vou facer moitos amigos aquí. Teño que pensar en algo para que me acepten. E se mañán lle pido xogar no seu equipo, se vexo que mañana hai un penalti, vou lle dar o balón a Mario. Prefiro ter amigos que meter goles. Mirad, queda un minuto para baixar ao recreo. Recordo vos que onte houve problemas, xa me dixo Fabián, vale? Entón, non quero que se volva a repetir. De acordo? De acordo. Quero que xoguedes todos xuntos. Si? Vale. Vale. Podes ir todos un pouco? Grazas polo penalti de onte. Sento moito haberte tratado así. Eres un bo amigo. É moito mellor levarnos ben que meter goles. O mellor de todo isto é que agora todos somos amigos. Eu tamén o sento moito. Somos os mellores equipos.